La integral triple sobre la caja B, que está formada por este producto de tres intervalos. Aquí lo que hay que entender es que el primer intervalo es para x en 0, 2, el segundo intervalo para y, que es el menos 1, 1, y el tercer intervalo para z, ahora, porque ahora tenemos tres variables, x, y y z. Entonces este tercer intervalo, 0, 1, es para z. Entonces tenemos que elegir en qué orden vamos a hacer la integración. En este caso, pues, está lo mismo, cualquier orden que elijamos. De hecho, tenemos seis opciones, que son estas de aquí. Seis opciones. Ya sea integrar primero respecto de z, luego respecto de y, luego respecto de x, o primero respecto de y, luego respecto de z, luego respecto de x, o así. Recuerden que los diferenciales nos dicen el orden de integración. Yo voy a elegir, por ejemplo, esta primera opción. Primero respecto de z, luego de y luego de x. Entonces lo que hacemos es primero calcular la integral que está aquí más adentro con respecto de z, por lo que ahora la x y la y es como si fueran constantes. Entonces estamos integrando una constante por dz más otra constante por dz más z por dz. Bueno, ¿cuál es la integral de una constante por dz? Pues la constante por z. Así que nos queda 2x por z aquí más 3y por z. Y luego más la integral de z respecto de z, que es z cuadrada entre 2. Y luego, como ya integramos y es una integral definida, hay que sustituir los límites de 0 a 1. Primero sustituimos el superior, el 1 en cada z, así que nos va a quedar 2x por 1 menos 0. De una vez estoy sustituyendo también el de abajo aquí, es otra forma de hacerlo. En la z ponemos el 1 menos 0, que es la sustitución de acá. Luego aquí también, y aquí pues quedaría 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Hacemos las operaciones y simplificaciones, entonces queda 2x por 1, 2x, 3y por 1, 3y, y 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado es 1, entre 2 pues queda un medio, ¿sí? Bueno, esto es una integral ahora doble, y esas ya sabemos hacerlas, entonces hay que hacer el mismo proceso. Estamos integrando respecto de y, así que la x es constante, entonces tenemos constante por dy más 3y por dy más otra constante por dy, integramos. La integral de una constante por dy, pues es la constante por y. La integral de 3y por dy, pues es 3y cuadrada entre 2. Y la integral de otra constante por dy, pues es la constante por y. Y evaluamos de menos 1 a 1. Primero sustituimos el 1. Queda entonces aquí 1 menos el límite de abajo, que también es menos. Entonces es 1 menos menos 1. Menos por menos da más, por eso queda 1 más 1. Ahora aquí va a quedar 1 al cuadrado menos menos 1 al cuadrado, pero menos 1 al cuadrado es lo mismo que 1 al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado se hace positivo, entonces por eso puse aquí 1 al cuadrado directamente. Y este y pues queda 1 más 1 también, igual que acá. Bueno, 1 más 1 es 2, por 2 queda 4x. 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado es 0, así que todo ese término se hace 0. 1 más 1, 2 entre 2, 1. Y ahora nos queda una integral de una sola variable. Pues estas ya sabemos hacerlas. La integral de 4x, 4x cuadrada entre 2, la integral de 1, x, y sustituimos de 0 a 2. Primero sustituimos el 2, queda, bueno, 4 entre 2 es este 2, y aquí queda 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Y luego más la x, que hay que sustituir también de 0 a 2, así que es 2 menos 0. Hacemos las operaciones, 2 al cuadrado 4 por 2, 8, menos 0, pues da 8, y 8 más 2, 10, ahí está. Entonces este es el resultado. Así es como se pueden hacer las integrales triples cuando tenemos como región de integración una caja, o sea, un producto de intervalos constante. Agradezco infinitamente a las personas que me apoyan con su membresía a través de YouTube y también a través de Patreon. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí pueden ver una lista con sus nombres.